Gabon Imanol, gaur ere ez daba posible izan, aukerak sortu bai, Real Madrid baino gehiago, beraiek behin iritsi erreztasunak eman, eta utxeta bat. Bueno, alaxe da futbola, eta, bueno, endabizi saletu ahi eskerrak eman, aldaketa, realearen abarriro hostialen behatzitan gainezka, taldearekin animatzen, eta, bueno, galduta, baina nire ustez baita ere arro ikutsitakoakin. Beti nire gu irabazi, baina, bueno, nire nahiago dut hola galtzia saiatzen, eta gainez zer nolako hori joa aurrean eukita. Así que eskerrak eman zaretu eta baita ere jokalaria izati nire ustez izuak izo partidu egin dute. Nola baluratuko esan duke, neurketa oroar? Zer gehiago itea dagoen olako talde baten aurrian eta guk kapazitate hori eukideu eta hori talde gutxi egizatea dukate Real Madrid aurrian edukita olako partido bati eitea pena esasmatzea gol hori jasotzea baina bueno, futbola da asmatu inbar da eta bueno, berri hori ba, arean ez dugu asmatu. Eta horre ere etxean kale Imanol, kostatzen ari da, denboraldi honetan, eta ala ere, bueno, zuk esan duzu, ez da, zalen erantzuna babes hori badago, baina, zer falta da etxean? Bueno, nire ustez, garbi dago, olako partiduak egin da eta olako jokua egin da, nire ustez, gerturago gabe, irabaztea gaiti, galtza gaiti, o empatatza gaiti, baina, bueno, egia da, azken aldi honetan, ez gehala, gai asmatzeko batipate hemen saletuen aurrian eta bueno handikan partida batzu gatzeia eta espero dugu mai hau mantentzea baina behingoz ba irabaztea. Partetik azkena ezkorre egon daiteken zaleari zemezu bidaliko zeniok hemendik orain. Bueno, ba, ikusi duela zer nolako jarrera azaldu duten jokalariak eta baita ere saletu guztian jarrera orduan alde horretatik bagenekigun zaila izango ala zeti, beti zaila da Europan sartzea helburua hor daukagu eta bueno, ikusi dugu danek jokalari hauek eta nik behintzat garbi daukagula ba, bueno, hori nahi egula eta borroka egingo dugula ba, bukarate. Gracias, comitane. Empezamos con el turno de castellano. Preguntas, por favor. Roberto Ramajo, Cadena SER. Hola, ¿qué tal? Imanol, muy buenas. ¿Qué cuerpo te deja este 0-1? No sé. La verdad es que, por una parte, súper contento, orgulloso de lo que ha hecho el equipo contra seguramente el equipo que más en forma está de Europa. Creo que hay muy pocos equipos que pueden decir que han hecho semejante partido ante semejante rival y bueno y que a la vez habiendo hecho bueno creo que un gran partido que hemos perdido una vez más en casa y bueno entonces evidentemente que no nos vamos contentos o sea y eso creo que también es mucho decir teniendo enfrente un Real Madrid, pero es que es así. Creo que una vez más, hoy, todos nos vamos enfadados, fastidiados, porque creo que merecíamos algo más. Íñigo Taberna, 1-0. Bueno, hoy se ha repetido un poquito lo que está sucediendo a lo largo un poco de la temporada, ¿no? Hasta el área, el equipo llega bien, muy bien, generando, pero luego en el área se oscurece todo. El delantero centro, el delantero, la segunda línea de llegada. ¿Por qué no hay gol, Manuel? Bueno, pero seguramente, no sé los datos exactos, pero seguramente el año pasado llevábamos menos goles, ¿no? Es fútbol al final y es lo que marca la diferencia, pero creo que siempre lo he dicho. Es importante el cómo y el equipo está llegando y está generando y además, como hoy, con buen fútbol y bueno, ante uno de los mejores equipos. Con un potencial enorme a nivel físico y es que el equipo ha hecho muchísimas, muchísimas cosas bien, evidentemente. Sujetar como hemos sujetado al Madrid a nivel defensivo, más generar todo lo que hemos generado ofensivamente, supone un esfuerzo físico que seguramente no ayuda para que en tres cuartos pues tengas esa lucidez o ese último pase, pues bueno, sea el más exquisito técnicamente para que, bueno, acabe en la portería.
Yucueza, Radio Marca. Bueno, quería preguntarte por el primer gol anulado. Ha dicho Taki ahora mismo en la tele que eso en Champions no se pita. ¿Qué impresión te da un poco una valoración si la compartes? Sí, la comparto. Y prefiero no hablar. Sí, por ahí atrás. Pregunta, japonesa, Nippon TV. Sí, ¿yo? Sí, Jordi Justo, Nippon TV. Vuelve a haber informaciones que hablan del interés del Liverpool por Taque. Te quería preguntar qué posibilidad hay de que realmente Taque salga de la Real este verano. Taque es futbolista de la Real Sociedad y quiere seguir en la Real Sociedad. Es lo único que te puedo decir. ¿Y os consta ese interés explícito del Liverpool? No, a mí no. Gracias. Gracias. Iker Rodríguez, chiquito. Buenas, Imanol. Iker Rodríguez para el Chiringuito. Habéis sido superiores en gran parte del partido de Madrid. Imagino que con el resultado te valdrá de poco. Pero te repito lo que te pregunté ayer. ¿Es cuestión de suerte o de mentalidad? No, no existe la suerte, pero todos estamos de acuerdo, todos los que entendemos de fútbol, que hoy hemos hecho un partidazo, pero que no es suficiente para matar a un gigante como el Real Madrid. Y seguramente por eso solo ha perdido un partido en Liga, por eso está donde está en la Champions, por eso lleva tantas Champions ganadas en toda su historia, por eso tiene a uno de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente tienen una de las mejores plantillas del mundo. Entonces no es casualidad. Héctor Silva, F. A ver, Manol, yo sé que es pronto para hablar de match balls, pero te quería preguntar, dependiendo de lo que hagan Valencia y Betis, ¿se considera el partido de Las Palmas de la semana que viene un match ball, un punto y aparte de poder ir para arriba y acabar bien la temporada y en puestos europeos? No, el match ball, acordaros cómo nos hemos clasificado nosotros los años anteriores, quizás exceptuando el año pasado, ha sido en la última jornada, en el último minuto, que no se nos olvide, Entonces, este año no va a ser diferente. Y yo vuelvo a insistir, y ya sé, y los números no invitan a que sea algún aficionado optimista, pero yo es que yo sí, porque veo trabajar al equipo y veo jugar al equipo, y mientras lo siga haciendo como lo ha hecho hoy, es que estamos más cerca de ganar que de empatar o de perder. Entonces yo lo tengo muy claro, pero también entiendo que pueda haber algún sector que me imagino que puede ser, algunos pesimistas que no lo vean así. Son opiniones, y yo lo que sí te puedo decir es que el equipo está muy vivo, ya habéis visto cómo ha trabajado, pero no solo hoy, sino todos los partidos, y que, que no va a cambiar esto hasta el final, pase lo que pase. Unai Valverde, Mundo Deportivo. Caixo, Manol, te quería preguntar en general si te ha gustado más lo de hoy que los últimos dos partidos que venimos viendo en concepto general del equipo, en colectivo. Y luego, más concretamente, si la presión de hoy en la primera parte, sobre todo, sí que se ha parecido más a lo que tú quieres o a lo que tú deseas, que se parece un poquito al de la de principio de temporada. Bueno, yo creo que a nivel de defensivo y de presión este equipo es de los mejorcitos, y hemos retocado, hemos hecho en diferentes partidos diferentes matices, y este equipo sabe presionar muy bien en campo rival, y lo hemos hecho ante los mejores equipos, y lo de hoy no ha sido una excepción, y lo hemos hecho seguramente ante uno de los mejores equipos en salida de balón, y habéis visto el equipo cómo se ha comportado. Entonces no es novedad, siempre con ciertos matices. Es verdad que no siempre hemos tenido esa capacidad, esa fortaleza física para poder apretar como a mí me gusta a veces, pero bueno, hoy una vez más ante un grandísimo rival hemos sido capaces, pero no solo eso, porque es que eso implica un esfuerzo físico que luego lo puedes pagar a nivel ofensivo, y hoy no ha sido así. ¿Pues por qué? Pues porque estamos bien preparados, porque el equipo, vuelvo a insistir, está vivo, y estoy de acuerdo contigo que hoy seguramente de los últimos partidos ha sido el más redondo a nivel colectivo, ¿no? Tanto a nivel ofensivo como defensivo. Iker Castaño, de Vasco. Manol, preguntarte si había alguna mínima opción de que jugara hoy Bryce, ya que comentabas ayer que si había entrado a la convocatoria podía jugar.
No sé si has podido hablar con él, si se ha resentido alguna molestia o ya de cara ya al próximo partido puede estar ya más disponible. Sí, sí, no. Si estaba era porque podía echar mano de él, pero bueno, viendo que además el equipo estaba respondiendo bien, bueno, al final lo podíamos haber metido, pero bueno, llevaba dos entrenamientos. Creo que Beñat se merecía y además tenía claro el porqué y que tenía que jugar Beñat en vez de Zaka, que también lo estaba haciendo bien. Entonces, bueno, Bryce ha entrenado dos entrenamientos con baja carga, era arriesgado, aunque él estaba disponible. Seguramente, pues bueno, a lo largo de la semana con los entrenamientos irá más y seguramente estará más cerca de poder jugar y de ayudar al equipo. Josep Iturria, Gara. Te iba a preguntar, Imanol, precisamente sobre Beñat. El otro día jugó de pivote defensivo y casi en la tercera altura del centro del campo, presionando junto con Mikel arriba. Ha tenido casi las dos mejores ocasiones del equipo. ¿Cómo lo has visto? Bien, está en un grandísimo momento y tenía claro un poquito por lo que queríamos hacer, tanto a nivel defensivo como ofensivo, que era Beñat. Está en un gran momento y bueno, se lo ha ganado él, me alegro. Pero bueno, el resto también, la verdad es que bueno, el día pasado también Beck hizo su trabajo y hoy se ha quedado en el banquillo. Bueno, la vuelta de Taque, la vuelta de Álvaro tras la baja de Amarí. Bueno, creo que en general, ya os lo dije, es buena la competencia y la tenemos. Y bueno, y seguramente los que no están jugando o los que menos están jugando es porque entiendo que los que están jugando lo están haciendo bien y eso son buenas noticias. Sí, por aquí un nivel verde. Un deportivo. Oye, Manuel, has comentado que en general es uno de los que más te ha gustado también en lo defensivo. Te quería preguntar si te preocupa o os preocupa dentro la cierta fragilidad con la que encajáis goles en centros laterales. Hoy ha sido un centro más raso, pero se viene siendo una tónica habitual en los goles encajados de la Real esta temporada, desde el verano ya, que muchos de ellos son a centro lateral. Bueno, pero es que es el fútbol. Seguramente la mayoría de los goles vienen de algún centro, de un pase atrás desde línea de fondo, ¿no? Es que el porcentaje muy alto de los goles vienen así y seguramente nosotros también hemos hecho unos cuantos, sin ir más lejos, el del día pasado, ¿no? Centro de Beck y remate de Bagene. Ya te digo, es fútbol, no me preocupa. Sí que me ocupa porque, bueno, todo me ocupa y hay que trabajar y hay que insistir y siempre os lo digo. Tanto cuando hemos ganado como cuando hemos perdido empatado, hay cosas que mejorar y bueno, y es lo que intentamos hacer, ¿no? Aprender de los errores, intentar mejorar y bueno, y tirar para adelante con las cosas buenas y con las malas. Sí, otra más. Y otra más, Imanol Barcatu. Ha jugado hoy Álvaro de titular, llevaba mucho tiempo sin jugar de titular. No sé cómo le has visto, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Bien, porque no era fácil, porque llevaba mucho tiempo sin jugar y bueno, y teniendo además el rival que tenía enfrente y bueno, ya llevaba unas semanas entrenando ya a buen nivel y bueno, es verdad que ya le veía ya estirando los últimos minutos, por eso el cambio. Además también Elus también está entrenando muy bien, pero bueno, lo he visto bien. Además no era sencillo para Álvaro y creo que ha hecho un buen partido. ¿Alguna pregunta más? No. Mi esker. Mi esker, Gabón.